Donald Trump ha ganado las elecciones en los Estados Unidos en el día de ayer, estuvimos con la cobertura por supuesto, gracias a todos los que han pasado por la cobertura de anoche y vamos a analizar qué sucede con nuestra región, qué sucede aquí en Sudamérica tras este triunfo de Donald Trump. Y para eso vamos a comenzar viendo el saludo del presidente Javier Milley. Felicito al presidente electo Donald Trump por la gran victoria en las elecciones celebradas en el día de ayer. Usted sabe que puede contar con la Argentina para hacer grande a los Estados Unidos nuevamente. Y nosotros sabemos que podemos contar con usted para hacer Argentina grande nuevamente. Te deseo el mayor de los éxitos. Éxitos y bendiciones. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, ahí teníamos el mensaje de Milley. Por supuesto, Javier Milley, alguien que está contento con el triunfo de Donald Trump y no es alguien que, se suba ahora al triunfo de Trump porque ganó y por esto. Esto es lo que decía Milei, recuerden, en 2022 decía esto Javier Milei, por ese entonces diputado. Y ruegue que los Estados Unidos salga de las garras de tipos como los demócratas Biden y Kamala Harris, porque les va a seguir siendo peor a los Estados Unidos, porque no para de caer en los índices de libertad económica. Por lo tanto, esperamos que pueda volver a resurgir Estados Unidos de la mano de Donald Trump. Bueno, mi ley tiene un gran... Eh, una gran línea con Donald Trump, un gran alineamiento ideológico, por supuesto, y fíjense el nivel de influencia de ley y de lo que está haciendo en la Argentina. Que Elon Musk, por ejemplo, eh, busca hacer lo que está haciendo Federico Sturzenegger en Argentina. Con las desregulaciones, con sacar la burocracia del Estado de en medio, y quiere tomar como ejemplo lo que se está haciendo en la Argentina de Miley. La motosierra al Estado, el recortar todas estas regulaciones estúpidas. Bueno, esa es la inspiración que va a tomar Elon Musk, que estará en el gobierno de Donald Trump, de Javier Milei y la Argentina. Así que fíjense el nivel de influencia de Javier Milei en el mundo y esto de el gran aliado. Que tendrá Donald Trump en la región, que sin lugar a dudas es Javier Milei, porque después vemos los demás países, bueno, los, vemos los personajes que tenemos, por ejemplo, Lula, que ya medio que se está arrodillando, ya se está preocupando, y el que está muy, pero muy, pero muy preocupado es Nicolás Maduro. Presidente electo, reelecto Donald Trump, su consigna es hacer grande de nuevo Estados Unidos. Ya medio que le temblequea la voz cuando arranca a hablar, ¿no? Y yo parafraseando su consigna diría, nuestra consigna es hacer grande a Venezuela y a América Latina y el Caribe unido. En su primer gobierno, presidente reelecto Donald Trump no nos fue bien. Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar ganar y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela y siempre abogamos para que le vaya bien a América Latina y al Caribe. Por mucho que hayamos tenido tensiones o tirantes en las relaciones, cuando intentaron atentar contra su vida en dos oportunidades, no dudé ni un segundo en solidarizarme y desearle buena salud y larga vida. Hoy le deseo suerte en su gobierno y que sus propuestas y ofertas electorales tengan un buen destino, una buena realización. Aquí estará Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos y con el mundo entero. Bueno, esto se llama arrodillarse, bajarse los pantalones, eh, humillarse. Eh, rendirse, ¿no? Nicolás Maduro agachando la cabeza ante Donald Trump, ¿por qué? Porque sabe lo que se le viene. Porque así como Lula, que ha salido a felicitarlo y que está muy preocupado realmente, porque sabe que ya en los Estados Unidos no hay un viejo decrépito señal como Joe Biden, que ahora va a haber una autoridad fuerte en la Casa Blanca como los Donald Trump, y con una agenda ideológica muy clara en contra de todo el socialismo internacional que tenemos eh, constantemente, como por ejemplo el comunista de Maduro, el dictador Maduro y todos estos delincuentes que tenemos en América Latina, por eso es muy importante la presencia de Javier Milei en Argentina porque será el aliado estratégico de Donald Trump y también tenemos a personas como Lula muy preocupado y aquí a Nicolás Maduro que agacha la cabeza y dice, "No, bueno, está bien, Donald, llevémonos bien." No pasa nada, porque sabe, claro, un montón de cosas que se han podido hacer en el mundo, incluido el desastre, el fraude que hizo Maduro en Venezuela y los desastres que está haciendo, es ante una figura tan insignificante como la de Joe Biden en la Casa Blanca, porque no han hecho absolutamente nada, porque no han metido siquiera una mínima presión en los Estados Unidos contra el desastre que ha hecho Venezuela, contra los crímenes que está cometiendo Nicolás Maduro, y ahora sabe que a Trump no le es indistinto esto, sabe que eh, a Donald Trump, y a la Casa Blanca les molesta Maduro, así como le ha molestado durante toda su gestión. Y ahora estarán muy atentos y muy preocupados de cara al 10 de enero, que será unos días antes de la asunción de Donald Trump. Por lo cual hay que ver qué sucede a partir del 20 de enero con la asunción del nuevo presidente, el presidente 47 de los Estados Unidos, que es Donald Trump. Pero hay mucha preocupación por parte de Maduro y mucha preocupación por parte de Lula. Hay mucha preocupación por parte de los zurdos en la región porque saben que ahora se les terminó la joda, saben que ahora no pueden jugar a hacerse los picantes con Estados Unidos porque, bueno, ahora tienen un presidente en serio del otro lado y van a tener un presidente en serio que no se tome a la ligera todas las estupideces que han dicho, sobre todo Nicolás Maduro, sobre todo los crímenes que está cometiendo Nicolás Maduro. Y bueno, esto de que veníamos hablando de que personas como Lula, medio que se le empiezan a despegar, más se le van a despegar todavía, teniendo que quedar bien con la nueva administración de la Casa Blanca. Pero aquí tenemos eh, dos escenarios. Por un lado, el de un tipo que siempre ha estado convencido de sus ideas, que está alineado realmente con las ideas de Donald Trump, que está alineado realmente con los Estados Unidos, como es Javier Miley, lo cual es una grandísima noticia para la Argentina. Es una alianza estratégica impresionante que tendremos con los Estados Unidos y por otro lado, por otro lado, tenemos a un personaje como Lula que ya empieza a agachar la cabeza porque le divierten muchísimo más eh, la izquierda autoritaria. Fíjense lo que le pasó a Brasil en Brasil a un posible ministro de Donald Trump y gran partícipe de la campaña como lo es Elon Musk. Entonces no debe estar contento Lula y tiene que demostrar. Su arrepentimiento tiene que arrodillarse. Y bueno, Maduro, ni les cuento, está preocupadísimo con la situación porque sabe que ahora no hay en la Casa Blanca un títere, no hay en la Casa Blanca un personaje que no puede imponer ningún tipo de respeto. En la Casa Blanca va a estar Donald Trump. Entonces empieza a preocuparse, empieza a gestarse también un clima de época que veremos si termina llevando a su caída en Venezuela, pero ha hecho realmente un, un episodio lamentable, arrodillándose, entregándose Nicolás Maduro, eh, pidiéndole piedad a Donald Trump, rindiéndose ante el presidente estadounidense, de decir, bueno, tratemos de llevarnos bien, por favor, señor Trump, y es ya no es el Maduro que veíamos hace un tiempo diciendo, no, porque los Estados Unidos de América y que se cagaban los Estados Unidos. Este es un Maduro completamente desdibujado. Es un dictador realmente preocupado ante lo que se viene de cara al futuro. Por lo cual, también seguiremos muy de cerca lo que sucede en Venezuela y la postura que vaya marcando Donald Trump de cara a lo que sucede con la dictadura de Nicolás Maduro. Esta vez, además, este es un Trump recargado. Es un Trump que irá mucho más a fondo que el primer Donald Trump, que ya quería hacer cosas con Maduro. Han salido varios informes al respecto y medio que le pusieron un freno. Bueno, ahora viene Trump, versión desatada, por lo cual Maduro ya de antemano se va atajando y dice, no, para, eh, Donald, está todo bien, por favor, no me haga nada, y eh, sabe que se le viene la noche. Amigos, eh, el mundo es un lugar mejor, el mundo es un lugar más justo, tenemos el triunfo de Donald Trump, y ahora por fin Occidente tiene una figura clara también de cara a un montón de conflictos a nivel mundial, ¿no? Porque eh, teniendo a Biden en la Casa Blanca hemos tenido a la guerra de Ucrania, hemos tenido una escalada inusitada de conflicto en Medio Oriente, entonces el mundo será un lugar seguramente más pacífico ahora y aquí a la Argentina por supuesto que nos ayuda mucho porque tener a un tipo como Donald Trump, un gran aliado tener a un tipo como Elon Musk que está fascinado con ley que está y que es casi que la mano derecha y por hoy Donald Trump, bueno nos hace muy bien y nos va a hacer muy bien y nos va a llevar a un mejor destino y a un mejor futuro y a unas mejores relaciones con los Estados Unidos, lo cual implica, bueno, que será un futuro bastante próspero y es una grandísima noticia para nuestro país. Los demás, bueno, a prepararse que ser comunistas no le va a haber salido gratis.